Preguntas, hay preguntas. Sí, tienes una.

control langi dusta ane de khesan de de industry wa tha yin ke sala ti tu len nansos de cola san lo tai inetes serpa tan da var serpa sha min du kai sana chipa re pa chipa chipa me na de drabo tus ganan 케요 마레 삼로 타나 센친 셴발라나 케요 마레 삼로 탕고라 이네 용기민두사 아니 디 가제디 코랑 코랑게다 닝녜사 찌그레베다 인주 코랑 닝녜사 찌리야 네네디 네나 소소 닝녜사 소소 가사 줘봐 소소 가사 줘다 소소 닝녜사 소소 찌보 찌서 줘봐 뭐 드네질이야 아니 네나 아니 세마지 워치도 시거베 찌따니 아니 지 Ajá. entonces eh, qué es la oh, um, tengo que decir la pregunta aquí o no? eh, bueno lo que estaba preguntando es que si si alguien te, te hace daño a ti hagan lo que hagan al final dices no pasa nada lo perdono y ya está no son sus engaños al igual que los míos que lo lleva actor así pero cuando cuando se lo hacen a otro, entonces sí te, te afecta más y ya no sabes cómo manejarlo. Entonces, que se la pregunta? Te pregunta, por ejemplo, a, cuando a alguien al cual tú estimas mucho, que quieres mucho, que es tu, tu, tu objeto especial, que tienes un cariño especial, si le hacen algo a, el, a ese ser o a esa persona o ser, lo que sea, ¿te afecta a ti o en general? Cuando otro hace daño a otro. Cuando otro hace daño a otro. Uh -huh. no. ¿No te refieres uh -huh. a, a alguien al que tú pues, le tienes mucha compasión, que le tienes mucho cariño, que recibe un daño? Pensar en el karma, en las historias, tal, pero hacer mmm, lo que piensa en realidad, ojalá ese reciba el mismo daño que está causando. Entonces, Para uh, que lo experimente él ¿eh? y entonces se dé cuenta del daño que causa. Vale. Chirtan, sí. mi chica, mi. Nupa, Menken, mi. Mi bo <coughs> mi. Nona, <coughs> se es una chica y ahora guiyorre. Ya me nadie, ¿qui. Dunro. Nona? <coughs> chik yongi gi yore ngone sena nga le ki kola samlo tang gi yo ninje de samlo tang gi yo yine rambo sena sen de nano la de mi non tente non tente dunge dile nyu shos samlo tang gi yes ka sena dunge din de nyona kon han hako gi red dunge sorwa dunge ko gi res sam gi dus dugi besla i tu vas a ayudarlo robo che Robot gira John Young. Y tiene de mi mango yellow, ¿verdad? Tiene mango yellow. Robot gira John Young. ¿Ya has hecho algo al respecto has ayudado en ese sentido? Pues en lo que yo cuando he podido que las circunstancias he intentado si alguien ha hecho algo hablar con esa persona hacerle comprender lo que causa. Sí, lo he intentado. vez hay insa. Mmm, tal vez usted se su se pusió

No quien quien die. Entonces, simplemente, pues, como um, de alguna manera, pues, como clarificar esa situación, hablar con, con, con honestidad, de manera en la cual, pues, con aquella persona que está pudiendo crear esa, ese, ese daño. tengo clara, tenga clara, tenga concretar lo que daño ha hecho. Si sí, está claro. <coughs> Ni ikeche xeayi naa daa chikoo iyan ko garaa iti tolo rogo cheaak chidoo garaa garaa chikoo ikeche xeayi naa naa dikirwaa. Kaayen xeayi naa daa dii kaange dii... Kaange dhamma daa daa dii khaa chiknii ᱱᱮᱭᱟ ᱨᱤᱪ ᱯᱮᱱᱥᱩᱥᱩ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱞᱮᱭᱟ ᱥᱩᱡ ᱠᱟᱵᱚᱭᱮᱱᱟ ᱦᱩᱸ ᱦᱩᱸ ᱟᱨ ᱪᱤ ᱨᱤᱜᱞᱟ ᱫᱤᱡ ᱥᱩᱡ ᱠᱟᱪᱷᱟ ᱴᱟᱱᱮ ᱚᱱ ᱫᱤᱜᱮ ᱪᱤᱱᱮ ᱡᱮᱠ ᱭᱟ ᱥᱮ ᱢᱟᱡᱤ ᱵᱚᱪᱟᱭ ᱪᱟᱨᱠ ᱛᱚ ᱫᱩᱱᱟ ᱦᱩᱸ ᱦᱩᱸ ᱪᱤᱛᱟ ᱡᱮᱠ ᱛᱟ ᱠᱚᱢᱯᱮᱥᱚᱱ ᱥᱮ ᱟᱫᱤ ᱫᱮᱫᱟᱱ ᱡᱟᱢᱧᱡᱤ ᱥᱮ ᱟᱫᱤ ᱱᱚ ᱫᱩᱸᱜᱮ ᱡᱤᱞ ᱡᱩᱨᱟᱭᱟ ᱢᱟᱨᱣᱟ ᱦᱩᱸ ᱦᱩᱸ ᱥᱩᱡ ᱫᱩᱸᱜᱮ ᱡᱤᱞ ᱪᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱠᱚᱢᱯᱮᱥᱤᱝ ᱪᱷᱮᱞᱟ

Pues hablando al respecto, tratándolo de una manera mmm, directa, es, pues, está muy definido, entonces pues, es, puedes ofrecer una ayuda en ese respecto, se puede de alguna manera mmm, mejorar esa posible situación que se está presentando. Pero en, muchas otras, en muchos otros casos... Lo que se hace es que, pues a lo mejor no está muy clara la situación y a lo mejor uno lo está percibiendo de una manera, el otro de otra, y hay ahí algo que tampoco está muy claro de dónde viene. Entonces, cuando, cuando no está realmente definido, entonces, si se interviene, puede que en lugar de favorecer, empeore la situación. Entonces, también hay que saber el momento en el cual, pues a lo mejor está muy definida la situación, que sepas con claridad de qué manera poder eh, hablar al respecto de esa situación. Ahora también cuando, por ejemplo, cuando a tu propio perro, por ejemplo, le, le hacen algo, pues claro, eso mm, te puede llevar a sentirte infeliz al respecto por, por el malestar que está, está padeciendo, por lo que, le han, lo que le han hecho. Pero también hay que ver que... Eh, gracias a esas determinadas situaciones en las cuales nos, nos estamos enfrentando, las cuales estamos viendo, pues nos ayuda a generar ese amor y esa compasión, que es lo que nos está un poco inspirando a ello. y por eso, en ese sentido también, hay que ver cómo eh, nos está favoreciendo para cultivar estas cualidades de amor y compasión. compasión, amor, compasión, es, tiene que ser siempre virtuosa. Quiere decir que no se debe causarte una depresión. Uh -huh. A veces, rabia. No poder hacer nada, está dañando a alguien. Por eso te causa un enfado o rabia. Entonces, este caso es otra um, Hay muchas causas porque su, su reacción es. no sé, es tan doloroso para. Entonces, en este caso, si está claro, si hables, hables o incluso si llamo a la policía o sea, entonces ya te mejor, mejor. Sobre todo, amor compasión tiene que ser inteligente. Amor compasión no se está insistiendo en una cosa que es imposible. Amor compasión por siempre están por uh, profundizados por la sabiduría, y sabiduría, y inteligencia. Sí, si sí, pensamos en el mundo, las víctimas de los daños, es bastante fuerte. Sí, pero pensamos de la, las causalidades de los engaños, entonces me siento mejor. Y también... Buda dijo que no existe una ser inherente, independiente, ¿no? Yo creo que es um, si realmente um, piensa ¡Ah! cosas de la pobreza nunca se acaba, pobreza nunca se termina, no es casi es imposible para y los enfermos cánceres que hacemos In, injusto víctima, víctima de injustos víctima de abusos, que sea entonces y nosotros no podemos controlar, nosotros no podemos um, aquí la cuestión es posible o no no es posible hay una posibilidades, hay una remedio. Tan de eh que se hola que garso no, cal de chuso y enani. Eh, cal de chuso y enani de la eh de chisik. Mega chisik. Cal de chuso menani. De la mega De la mega chisik. Y esto, pues recordando la cita de Shantideva, en donde dice, si hay algo que podemos hacer al respecto, entonces ¿para qué entristecernos por ello? Mejor hacer lo que esté, que se pueda hacer al respecto. Y si no hay nada que se pueda hacer...

Entonces, estos engaños que están tan fortalecidos no hacen que la persona sea libre. No la... está... Ellos son los que están controlando. Y eso también está sucediendo con nosotros. Los engaños están controlando. Nosotros no tenemos esa, esa, esa libertad, sino que estamos dominados por los engaños. Como cuando está presente el apego y eso está dominando a esa persona que la lleva a actuar de, 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 de determinada manera o el enfado también que domina a esa persona. Entonces, en base a la fuerza de estos engaños es los que nos está llevando a actuar. Es como si no tuviéramos control sobre nosotros mismos, nos dominan los engaños. Y por eso vemos casos de personas que no pueden controlar el evitar robar. Las manos como que se les escapan, tienen que ir cogiendo. Y es por, por, porque están controlados por lo que son los engaños, ellos están dominándolo. Entonces, si nosotros vemos cómo existe esa interdependencia, cómo están dependiendo ese, ese acto que se está llevando a cabo, esa relación o dependiendo de los engaños, de ese control que tienen los engaños sobre, sobre esa persona, entonces nos está, algo de comprensión nos va a llegar de, de, la, de la manera en la cual se está actuando así. Sí, yo creo, sí la compasión está respaldada por la sabiduría, el renuncio de la ego sabiduría comprensión de la o ciencia del ego no es muy importante mientras nosotros estamos pensando que hay alguien que quién tiene la culpa que lo que daña es muy difícil pararnos para enfadar sentir Angustias, es difícil para, es, es surge, ¿no? Sobre todo se surge un engaño dentro de nuestro corazón, nuestra palabra sin influencia, nuestro comportamiento sin influencia, nuestra mirada sin influencia, no tendremos una libertad o sí, eso, es esta gente quien lo que eh, le gusta dañar tanto al animal o que sea.

ahora basándose en un texto de Asanga, en el cual está Asanga diciendo acerca de que todos estos, um, la, es, um, pues la esencia realmente de todos estos fenómenos, que va desde los padres, los hijos, el objeto, el maestro, en realidad son compuestos, son impermanentes, son de... Um, y son están compuestos de sufrimiento. tāntātī yīng ñewe dhūshē 아니 dhī kārā sī kōrā sī na āni āñā dzō dhī rī tā samchā thamchā lī ya āni āñā 아니 gī nī pāma tāwō, pāma yī dhūshē āni jī kāsatā pīngyā, pīngyā chēchūṅ gī dhūshē āni pūh pūh dhūk yī dhūshē āni khempo tā gēng yī dhūshē, Ah, a entonces, eh, en relación a ver cómo, cómo es que están compuestos, eh, esa esencia de cómo están compuestos, entonces, pues ver en los seres de que va desde... Du xie bada du xie xie de lo xare. Du xie la na, ti ra kuk na xie xie xie. Daso, discrimination. Discernimiento. Ra kuk na xie xie xie. Discernir. Ti xie tu xie xie la. Mu ne. Ma zu, nam xie xie re, consider. Na xie la re. Ma ta discernir <laughs> la <laughs> na <laughs> yaan <laughs> <laughs> ti tak de. Ti re xie, ti sam go the design is here our the dhe ore dhe nge phamare nge gege chenyor nge ama chenyor nge pinja chenyor to sre samwa dre samwa che the consider this the recognizes this recognizes my the um uh, my beloved one recognizes my father recognizes mm -hmm. his beingness as brothers and sisters mm -hmm. my family members mm -hmm. and been as very very good and protective friends

Entonces si nosotros empezamos a reconocer lo que son reconocer lo que ahora estamos eh, reconociendo como padres, como hijos, como amigos, amigos muy queridos, familiares, familiares también de eh, más cercano, más alejando, diferente nivel, maestro, eh, abad, lo que sea es lo que nosotros estamos reconociendo en este momento, en esta eh, situación determinada. pero en realidad, eh, ellos, en realidad, han tenido renacimientos anteriores y, en, en, y al igual que nosotros, y por lo tanto, en cada situación diferente han tomado un papel diferente. en algunos han sido nuestros padres, en algunos puede ser un ser querido, en algunos puede haber sido un maestro, haber sido un familiar, más cercano, más lejano, etc. Por lo tanto, eh, no es algo que sea el papel que ahora pueden tener ante nosotros, en la manera en que ahora lo estamos reconociendo, no significa que siempre ha mantenido ese mismo papel, ese mismo rol. Como he, ha, ha habido muchas vidas anteriores en las que nos hemos encontrado, por lo tanto, ha habido diferentes roles o papeles que en algún momento han tomado. Y esto es con la finalidad de que nosotros no nos... Nosotros podamos tener una mente que sea más tolerante, más paciente. Se me en casa da. A da da ying sun tu ne o tu sin che nyong yo ma le se ne. Tu ta de tangure. Ni baden de chue zme tu. Chue zme tu s lo de gwa chme sna. A cita maz da lya ne gen da.

Siempre es el mismo, ha, ha ido cambiando, a veces se convierte en amigos, a veces enemigos, por lo tanto, si nosotros lo pensamos así, por lo tanto realmente no existe como tal amigo ni tampoco como tal enemigo, porque ese papel, ese rol que han tomado ha ido cambiando. Y en cuanto que los fenómenos son compuestos, se refiere a que eh, ese daño que podamos estar recibiendo, aquel que está percibiendo ese daño um, o también... El, el, los obstáculos que se nos puedan presentar relación al maestro espiritual, etcétera Cualquier tipo de obstáculo, dificultades o, o daño que podamos estar enfrentando, en realidad este depende, es, um, está en base a las condiciones que se presentan. Por lo tanto, es en dependencia de causas y condiciones que dan lugar a esa determinada situación. Por eso 6 está compuesto de causas y condiciones. Por lo tanto, el, el que está infringiendo ese daño, como los obstáculos que se nos presentan, están únicamente dependiendo de lo que son esas condiciones. Es solamente las condiciones que están manifestando. tē tāng, ngā dzog xē xē tāng sā kō yū tāng, ngā dzog khuñzī chē sā kō yū tē yāng, ane sēm chē rāngwaan tō 니 tō pā rēs, pō mō ngā tsā mō rēs, pō mō ngā chō bā tsā mō rēs, sēm tāng, nám xē y yeah, aquello a lo cual pues, nosotros estamos uh, generando ese enfado el objeto en el cual nos estamos enfadando o el, uh, a quien nosotros pues dirigimos nuestras mm, nuestro cuando tú por ejemplo cuando tú regañas a alguien llamas atención a alguien aquel que te está en, aquel objeto que de alguna manera te está provocando ese, ese daño o aquel que en el cual tú te estás enfadando, recordar que ese objeto en el cual está puesto enfado eh, tu, al cual tú quisieras llamar la atención lo que sea ese no eh, no existe por sí mismo es simplemente un conjunto de agregados que está solamente un conjunto de agregados un conjunto en el cual está por pues, lo que es la mente la conciencia el cuerpo ese conjunto que es el, el que pues al al que ha provocado el daño, al cual tú te has enfadado, al cual tú has eh, regañado, lo que sea, ese solamente es un conjunto de, ese, de esos agregados. Por lo tanto, no existe verdaderamente, no existe independientemente, por, su por sí mismo. El ego, el ego de otro. Ese es como un objeto, lo que nosotros enfadamos, ¿no? Criticamos. Y. resentimientos, el objeto. El objeto es, no existe uh -huh. independiente al cuerpo físico y el, el agregado de la mente. Si buscas así. su acción se llama daño eso ta, eso es también nada más que está gobernado por las condiciones por las condiciones su intención su engaño también está su proceso de los engaños también está gobernado por las condiciones, elementos de las psíquicas y las físicas. Así considera meramente un fenómeno de compuesto, <laughs> componente de los agregados. Aparte de su agrado, no existe el, el ser de manera independiente, manera autónoma. ¿A, ¿A quién nosotros enfadamos, a quién nosotros criticamos, a quién nosotros uh, odiamos? El objeto de odio, el objeto de enfado. ¿Mm? Absoluto, el autónomo, autoexistencia, el, el yo o el ego.

vale entonces se, y esto pues todo todo aquello es para darnos cuenta que cuando los engaños se presentan entonces uno no tiene control ya no es libre ante ellos los engaños lo dominan ella entonces te pregunta si ¿sí una persona que está eh, tiene está des, desquiciada que tiene una locura si en algún momento dice algo que te ofende o te golpea tú te enfadarías con esa persona sí, sí, sí. De lo que no, primer... pero... a lo mejor tu primera reacción claro es como eh, dice es como una reacción de a lo mejor un poco defensiva es una reacción pero cuando tú te das cuenta de que esa persona pues no tiene no tiene una estabilidad mental que está más para allá que para acá que está mal entonces, ya te da y, y lo piensas, esta persona pues está mal, entonces dices, pobre. Sí. Sí. Claro, es porque sabes que tiene un problema mental. Sí, una, tengo enfermedad mental. Que tengo, que tengo una enfermedad mental. Sí. Uh -huh. Bueno, voy a terminar lo que estaba diciendo, sí, entonces, eh, mm. así como que una persona que te das cuenta pues que está, está enferma mentalmente y cuando lo piensas dices pues pobre persona, pues de la misma manera eh, cuando una persona está afectada por los engaños, esa es una enfermedad, eso también es una enfermedad, estar afligido por lo que son los engaños. Pero creo que todavía falta, falta a él, que lleva un rato con la mano levantada. ale tú igual uh tan hango rezar Oh, yo también. Sí, sí. Bueno, mi pregunta es otro, otro tema. Han mencionado que amor y compasión tienen que ser inteligentes. Uh -huh. Y antes también, pues está el. cuando estás teniendo que pensar, ojalá todos estén como yo, cuando sufres tienes que pensar, ojalá ningún ser tenga que pasar por esto. Creo que a Malcombasi para meditar no necesariamente estar inteligente o no, inteligente, para actuar yo creo que sí nace de una inteligencia. Actuar. ¿verdad? Ah, porque...

Sí, a la hora realmente en, en practicarlo, en, en el momento, cuando tú realmente vas a, tú quieres beneficiar a alguien, pero también es ahí donde tiene que estar presente la inteligencia de saber si realmente puedes hacerlo o no puedes hacerlo, o cuál es la mejor manera de hacerlo y cómo es la manera en que la... ¿Cuál no deberíamos de hacerlo ahí es cuando la inteligencia tiene que estar presente pero en el momento de meditar es simplemente la meditación es para que uno pueda generar en sí mismo ese amor esa, esa compasión uh -huh. Uh -huh. Es con la finalidad pues, de ver cómo eso es algo uh, agradable, ver cómo en ello a lo que estamos aspirando y así poder la meditación, está hablando de la meditación, estamos meditando en ello para que sea algo a lo cual nosotros estamos aspirando, es algo que, eh, que nos beneficia y para poder de esta manera transformar nuestra mente. Cuando meditando inspiración devoción a la compasión la voz de meditar pensar positivas de los demás es todo no pensar de negativas positivas no es todo para transformar transforma nuestros engaños ¿Mm? la mente de eh, desequilibrio es para transformar hasta que más se transforma, transforma por el sentido de la compasión, amor, entonces se desarrolla la fortaleza. Sí. Uh -huh. También se, la mente se sale más, más claro. Uh -huh. Entonces surge la inteligencia también. Para actuar a la hora de actuar, tienen que saber cuál es la importante o cuál es la no importante. Hay, eh, aquí nacito uh -huh. y luego caso de ella. Sí, a veces su si compasión miramos en la sufrimiento aparte, ¿no? Hay dos cosas: amor es mirar, desear la felicidad, y amor es parte de mirar las positivas, los demás, su preciosidad, su pureza, su inocente y desear la feliz, tengan feliz, tengan éxito. Esto es parte de amor se llama. Y compasión es mirar aparte su sufrimiento, mm. mental, nivel mental ni físico que sea. Uh -huh. Entonces, um, cuando estamos pensando muchas veces en la compasión, parte del sufrimiento, sí pueden pasar. Sienten mal, porque hay tantas. Te pierdes las. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? No puedes hacer nada, te va peor. Uh -huh. Pero eso es, pasa más la gente quien está um, entrenando regularmente la, a la mente por la, la compasión. Entonces, hay nació de la sabiduría, la sabiduría de la No puedo explicar mucho porque pueden entender mal. mal. De momento vamos a un poco más brevemente, ¿no? Entonces, es que también si profundizamos mucho en esto, pues podemos uh, crear pues una, una visión equivocada al respecto, podemos caer en pequeñas confusiones. Entonces dice que, que es la mejor este, eh, para no perdernos de alguna manera de ese... De ese punto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Porque como también él se había comentado, está por un lado lo que es la bodichita la de, de aspiración y por otro lado está la bodichita de compromiso. Entonces, si hablamos especialmente de la bodichita de aspiración, es esta en la cual estamos diciendo es esa, esa a la cual nosotros estamos contemplando y en la cual pues estamos pensando en esa bodichita a la cual nosotros le tenemos fe le tenemos confianza creemos en ella principalmente ver cómo, es, cómo la mente en la bodichita nos extrae beneficios esta mente cómo nos beneficia cómo gracias a la mente de la bodichita uno va pues purificando sus negatividades cómo gracias a ella uno también está purificando su mente cómo los engaños van van disminuyendo cómo va vamos obteniendo una mayor claridad y cómo nuestra mente se va transformando con ella. <muchas> Primero, antes que nada, pues si podemos ayudar, pues ayudamos, pero principalmente es, es el contemplar, meditar en ella. Uh -huh. Es para, preparando para bailar delante del público. Uh -huh. Dentro de tienes que preparar mente pensando, ¿está claro? Eso es lógico, es práctico. Es, me siento esto, me transformo. Uh -huh. Entonces ya sí solo sale trabajo si sales solo a veces si hacemos algo en la calle o que sea otras personas si también eso se inspira o oh, que he hecho bien yo uh -huh. podido hacerlo he hecho bien ha ido beneficiado a alguien uh -huh. salvado a alguien también eso se inspira uh -huh. pero esencialmente enfocar para la, um, transformar nuestra mente uh -huh. se pacifica se inspira <coughs> Sí, transpongo todos los sufrimientos y las potenciales de los engaños. Las enfadas no tendrán tanto fuerza. El enfado surge, pero no tendrá fuerza para dañarnos, sentir mal, porque tenemos el antídoto.

Está. ¿Eso es lo que, por donde iba tu pregunta? Sí. Uh -huh. Bueno, yo también porque si, si lo que te está ocurriendo, lo que estás sufriendo, eh, y, y por lo que tienes que generar que nadie sufra lo que sufre, por ejemplo, es una enfermedad que sabes que, que es una enfermedad y que si le toca a alguien es un virus. Ajá, y... uh -huh. rompa un brazo. Pues. Y si el problema es que estás pensando yo quiero subyugar mi mente, si de alguna forma he percibido algo de que, de que yo tengo que trabajar fuerte en subyugar mi mente y siempre caigo a la cogera de ¿no? pensamientos y emociones negativos y siempre caigo, siempre caigo. Entonces puedes pensar. Que nadie sufra esto. Tampoco es uh -huh. real, porque si yo quiero que la gente se acerque a la bubididad, uh -huh. tendrá que trabajar con sus uh -huh. pensamientos y emociones negativas. Uh -huh. Tenga experiencia. Tampoco es real que, no, que nadie pueda subyugar su mente uh -huh. si no se enfrenta a sus pensamientos y sí. sus emociones uh -huh. negativas. Uh -huh. Uh -huh. Y trabaja con ellas, no, no por pensar que nadie sufra porque uh -huh. la cogera sí sí ni mis uh -huh. años. Uh -huh. Eso me parece real. Uh -huh. Entonces uh -huh. para ponerlo en el que si no parece, a ver si lo digo bien, si no no parece uh -huh. muy real el hecho de que cuando tú dices pues que nadie sufra, nadie uh -huh. padezca lo que estoy padeciendo, como si, por ejemplo, tienes una enfermedad o si te, se te ha roto un brazo, pues que nadie uh -huh. padezca de esta si enfermedad, que nadie uh -huh. pa que nadie se le rompa el, el brazo. Uh -huh. Y dices, pues es que no es real, porque uh -huh. hay que pasar por ello, hay que tener esa experiencia. Ah, De ah, hecho, ah, también ah. para poder alcanzar la budedad, uno también tiene que trabajar con sus propias emociones para poder lograrlo. No, aquí la cuestión es, ¿tú prefieres que tenga feliz, que nunca pasa o lo que pasa? ¿Cuál es la prefere? <laughs> <laughs> es cuestión, pastilla, que es, es, nos den una pastilla y todos cantemos. No. <laughs> sí, es... Um, bueno, es, no, es, no es cuestión de la. Es, uh, realmente. Es posible, no es posible. no estamos invocando una. resulta mi deseo. es. lo que tú. ¿cuál es su deseo para otros seres? ¿Este uh seres -huh. para ti qué es? Uh -huh. ¿cuál es su deseo para ellos? Uh -huh. es refiere que. Eh, la más profundo de la. Um, Positiva de sello para los demás. No está refiriendo que eh, es um, si tú deseas, tienes que eh, hacer real, tiene que ser real, ¿no? Como la no estamos hablando de que eso que estás deseando uh -huh. se haga realidad. Ajá. Tiretsung guretsende eh gaso kona. Ah. Azmulamgida ang da um, de gaso uh, da. Mhm. Kulon dagba. Mhm. Dagbe kulonda da, dagbe da titsung gureda. Azuddeba. Deba am da. Mulam. Mhm. Que no y me se trata de que esa oración esa, esa, ese deseo esa motivación pura eso pues que sea así que sea es, es, estamos hablando de un deseo algo que quisiéramos estamos un sentido estamos hablando no estamos hablando para solucionar de nada Estamos hablando de una técnica para transformar nuestra mente. Las palabras, recitaciones de esas palabras, cerca del amor o compasión. Esto para cómo desear y reflexionar las cosas. Esto es enfocada por la transformación nuestra mente. Susurge un deseo de tu corazón. No le imagines que como te eh, sientes bien, tan agradable, tan significativo. Si un deseo para, tan positivo para los demás, es tan pura. Hasta que este, tu deseo tan más pura, tu mente se, está uh, um, muy virtuosa. Muy virtuosa. Desear esto también es un tipo como um, entrenar. Los poderes sus oraciones por, por los seres y desear positivas. Y buenas para los seres, los demás seres. Es una técnica como transforma su mente. ¿Mm? Así dirigiendo su mente a más cerca, cerca de la compasión auténtica y amor auténtico. Uh -huh. No estamos hablando para cómo algo realmente, realmente como, uh, solucionamos una cosa. Uh -huh. estamos, es, uh, está enfocado para una técnica como transforma nuestra mente. Uh -huh. Sí. entonces en la tradición de la mañana la de mente, desear de positivas para los demás es pone bastante importante, porque solo única lo único que puede es desear. ¿Cómo? Que lo único que puedes hacer es desearlo. Ah. <laughs> no podemos hacer más. de ah. más. <laughs> zamba tang, 싱당 아니 wala zing tang, ane nyele men tang, su su men tang dine kaya gyoya marwa. Sa su jungwa jishindu, ane nangwa shindu tabar yaa, sim jen dindu jayabar shiwasi. Sa chu melung jungwa shidi, ane be karso da, kuwa jisi <coughs> Hay una oración en la que uno dice, pues, ojalá pues yo, es un pensamiento que está generando, ojalá yo me convierta en esa medicina que pueda beneficiar a los seres, ojalá me convierta en esos elementos que puedan beneficiar a los seres, es decir, así como la tierra, el agua, el aire, el viento. Pues es algo que necesitamos, que da, que sostiene lo que es la vida de los seres. Pues ojalá yo sea eso, esos elementos que pueda beneficiar, eh, eh, que pueda beneficiar a los seres. Uh -huh. Ojalá que sea, sea beneficioso como agua, tierra, aire, lo que eh, se, se nutrice, eh, una fuente de la vida, de, ¿no? mm. Esto es. No puede ser pero la verdad es que no es, no es no es verdad no es que te vas a convertir en eso pero aquí lo que uno tiene que encontrar es lo que el, el significado que está detrás de ello uh -huh. lo que está deseando realmente esa de que yo, por ejemplo, lo que está pasando con el Tíbet, la violencia esa de los chinos hacia los uh -huh. tibetanos y hacia los monjes y maestros, pues eh, yo entiendo de que estos chinos estos, eh, están actuando bajo unos engaños. Y, y puedo sentir compasión bajo, bajo, o sea, bajo el punto de vista de que... Con, con esa forma de actuar van a, van a tener van a tener mucho sufrimiento no pero eh, sin embargo estoy viendo que si yo les deseo que sigan progresando por ejemplo se, se, se van van a, a de hecho se están expandiendo por el mundo están progresando y yo lo que no quiero es eso o sea mi, me, me encuentro con el obstáculo de que cuando cierra una tienda digo me alegro de que haya cerrado la tienda de los chinos entonces voy a, pas voy a decirlo aquí al, al micrófono. Entonces lo que estaba preguntando es que tomando como ejemplo lo que está pasando en, en el Tíbet que está invadido por los chinos y que están pues afectando a, a los tibetanos. Entonces eh, puedo en cierta medida puedo entender cómo eso es son los engaños que tienen los chinos en los que les está llevando a actuar de esa manera y que ese tipo de acciones en el futuro les va a traer un sufrimiento y puedo generar una compasión pensándolo así, que van a, en el futuro van a sufrir por eso que están haciendo. Pero cómo puedo yo pedir y decir, ojalá que mejoren, ojalá que progresen, dice, no es algo que, que me salga porque porque cuando veo un, voy a resumirlo, cuando veo una tienda de los chinos y veo que la cierran me alegro por ello Entonces, no ¿Cómo pedir que encima puedan progresar? Mientras estén bajo los, bajo los engaños. No quiero que mejoren mientras estén bajo los engaños. Entonces dice, no quiero que mejoren mientras sigan infectados por los engaños. ¿Qué ¿Qué experimenten que, que, experimenten que experimenten sufrimiento. Que experimenten sufrimiento. Para, para darse cuenta de que están haciendo sí. daño. que <laughs> 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 <laughs>

aha de ko ma dangwa chengen de nuegen de le dan dan ko le neba je le wor dan dan es ka que, es como si nosotros estuviéramos em um, um, pensando que por ejemplo que movidos también por Por ese enfado le estamos deseando que ojalá puedan experimentar, ojalá se fueran a los infiernos, no en el futuro, sino ya casi inmediatamente, que ni siquiera en un año, sino que ya casi inmediato puedan experimentar esos sufrimientos de los infiernos. Por la ley de causa y efecto. Uh -huh. nöji gen medu nöji 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 genki matanwa gen nöji gen medu zale jamna medu zale ya chikta khon yeche dile huar da yeche um, di khon lo poko go yar di poko de ne da an te gwa de ye wa re eh poko go yo re ston o dida jum 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 medam ba ki jum de ma es Hombre, por supuesto que eh, aquel que está infringiendo ese daño, pues, eh, es, eh, hay una razón, por lo tanto, en la cual, pues, esa negatividad va a recaer sobre esa persona. Hay, hay una razón para ello. Uh -huh. El hecho de que eso vaya a suceder, porque porque está creándolo y por lo tanto va a recaer en esa, en esa persona, es una cosa. Y por otro lado está lo que nosotros en nuestra mente estamos esperando que suceda. Mm. Doctor Abdullah, Abdullah Kalam. 그런 가지로와 야하게 되는데 프레시던트 제버려 그런 두두 야하고 두두 순서 적인데 간다 진지 프레시던트 단다데 말어와 데니엘 제로 그런 아 민정 인하고 맞어 아이 스타 블란도 데운 닥터 케 레디고 케 노세 코모 세 야마 닥터 칼람 칼람 에스 칼람 아브둘라 데 카지로 카지 에스 무슬만 무슬만 케 포에 프레시덴테 야가 데라 인디아 단데 두디 수저 세고 코나데 야가 카네 Uh -huh. Uh -huh. Entonces, él está presente cuando este médico del cual está hablando está presente Doctor Mar médico, Marta. Bueno, pues perdón, doctor, es un, do es un científico. Uh -huh. Entonces,

quien lo ha creado, parte de esa organización, porque claro, necesita ser científicos el que lo lleven a cabo. Y él es parte de ello. Turin Sunja. Turin son Haumas, ¿no? Eden Bomb. Bomba Atómica ah. para Defensa para India. Corán uh -huh. Sober. <Sidentified> y él eh, hizo lo que es esta... Como Esto quiere decir es muy, muy elevado, el sí, científico sí. muy elevado. Sí. Uh -huh. Entonces,

y de hecho está llevando a cabo estudios acerca del bodhisattva charyavatara ¿habéis escuchado de esto? No 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 ¿entendido? Sí. De, 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 de,

Something luchado in Así. unas estrofas que están aparec que aparecen en el, um, en el capítulo número 8 que es el donde se habla de la concentración <coughs> -a? Dere a da, nga zi nga tanda yimiyin chiayi choro waa da Poro sambe tohne, zik molam tabi adi, zim zi shengyi tonda liya, zik molam tabi adi Da kyechimbo shio zik, nga zi zim zong yaa Y esto, pues el hecho de, para poder crear esta, esta mente, generar lo que es esta mente para el beneficio de todos los seres, esta oración en la cual estás aspirando para el beneficio de todos los seres, es, es algo muy importante en el cual nuestra mente tendría que aplicarse en ello adiestrarse en ello. La recitación de las uh, estrofas acerca de la compasión o amor y des el deseo desear de pura de nuestro corazón los temas esa es una técnica como transforma, distraer nuestra mente. ¿Mm? <coughs> Y el hecho de que lo está comentando ahora porque es porque esas oraciones en las cuales se están, están haciendo, oh, esas, esa oración no es que realmente se esté cumpliendo, se esté llevando a cabo. Porque a fin Molam, de cuentas... Molan, molan re.

Lo principal, lo principal es que eh, pues antes que nada pues lo que se está diciendo de, como lo que se está comentando hasta ahora, que nuestra mente estas, estas acciones que llevamos a cabo de cuerpo, palabra y mente que nuestra mente que está afligida por lo que son los engaños pueda cambiarse pueda transformarse y es que por eso lo estamos haciendo para eso es para que podamos hacer esta transformación de nuestra mente y es que en la medida en la cual hagamos esa transformación entonces eh, los problemas van a disminuir pero mientras no vayamos eh, eh, no vayamos lleva Llevar a, si no llevamos a cabo esta transformación en nuestra mente, en la cual el objetivo es disminuir esos engaños, si no lo hacemos, entonces los problemas solo van a ir en aumento. Realmente nuestra mente deseamos, esperamos siempre otra cosa y la realidad va a otro lugar. Para el eh, morir, envejecer, mm -hmm. incertidumbres, muchas cosas. Y realmente la vida, un ser humano, un ser consciente, necesita amor, compasión, armonía, amistad. Pero no mente de ego siempre <coughs> dirigiendo al revés. Por eso es, resultan los problemas. Quiero decir, quiero venir su respuesta. Ah, sí, tenemos razón que las personas lo que hacen daño tienen que sufrir. Si no les sufre, solamente están dañando otras no le vemos sufrir el, el, el mismo entonces nuestro da mucho siente mucho incómodo incómodo enfado incluso entonces um, pero en un sentido que mm, no puede ser estar ningún ser que daña lo otro es que se eh, siempre está, está, está en feliz, feliz no se está dañando otras seres en la mente, la mente de eh, desear dañar esto mismo se, eh, se tortura la persona <laughs> si no hablamos de la de la futuro renacimiento <laughs> en este en esta vida tampoco no estaría uh, feliz el otro sufre por la uh, física pero él sufrirá por mental <coughs> entonces tenéis uh marbe? <-huh>. ah <laughs>

Y si a ese otro en realidad no le ha afectado en nada, también eso le afecta. Se siente afectado de que no haya funcionado. Como también el, el hecho del mismo, el mero hecho también de estar llevando a cabo ese daño, también está, está infringiendo un daño en esa misma persona. Hay muchas causas de la rabia, frustraciones. <laughs> mm.

y ese problema pues puede solucionarse y, y no, no, no hacemos nada al respecto sino simplemente nos quedamos con esa enfado, con esa molestia, con esa tristeza pues entonces no está sirviendo absolutamente para nada. Uh -huh. Uh -huh. Esa es la manera actual en la cual está llevándose a cabo ese, ese propio funcionamiento de la mente. Uh -huh. To accept. To accept the reality. Uh -huh. De aceptar la realidad. Perdón, estaba en inglés, no me di cuenta. Uh -huh. <coughs> Nāzu sēm ki ē ē ʃandađē lē pāēchēn, nē nguɑ ē nēsū lē ʃandađē nga, tī ʃēni nāzu ʐāŋē dē maŋgŋu lé ē ʉi wāda, ḥān cēn. Nāzu sēm, ʐāŋē yadū? Sēm, sēm tī ki chua ʃandađē lē tu gē wāda, nguɣ ē nēsū ti chua ʃambaēē lē tu gē wāda. Sēm ta ɲ nguɣ ē nēsū, n'yandū maṭdŋu dŋu Uh -huh. En el momento en el cual nuestra mente va en otra dirección y la realidad está en otra dirección y no haya convivencia en ambas, no están coincidiendo, es cuando se están dando lugar también esos problemas.

nos ponemos en la postura de la meditación. tengo antes que nada vamos a um, primero meditar en, lo, en la respiración eso favorece a que la mente entre en ese estado de más tranquilidad esté más más ligera Lung. Da, mar tue, Vamos a observar cómo el aire entra y sale. Y ahora imaginamos que a nuestro alrededor se encuentran pues nuestras amistades, nuestros padres, familiares, todos aquellos seres en el aspecto de humanos. <coughs> Imaginamos a todos estos incontables números de seres. Y pensar cómo todos estos incontables números de seres, todos ellos están buscando ser felices. Y, evita y no quieren experimentar el sufrimiento. Y eso es igual en cada uno de todos los seres. ¿Sí? También darnos cuenta de cómo la el cuerpo y la mente también de todos los seres también están afligidos. Por estos engaños. Como sus acciones físicas, su palabra, la propia mente están siendo afectadas por estas, estos engaños.

existe ese deseo innato de querer ser felices y de no querer experimentar sufrimiento y que realmente en sus mentes no, no existe esa intención determinada de dañar a otros <tido> Observar cómo cada uno de estos seres están en busca de esa felicidad, que ellos necesitan esa felicidad, están queriendo conseguir esa felicidad, al igual que nosotros. Y entonces imaginamos que nuestro corazón, donde se encuentran todos y cada uno de estos seres, está...

Y imaginamos que estos rayos de luz comienzan a invadirnos por completo, se empiezan a hacer cada vez más intensos, más grandes, y empiezan a des des salir de nosotros. Y es así con estos rayos de luz como se van en aumento la medida en la que nuestra mente se va transformando. Uh, 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 uh. Pensamos que todos estos rayos de luz están saliendo de nosotros mismos, salen hacia afuera, están partiendo del corazón y se dirigen hacia afuera, hacia todos los seres imaginamos que a través de estos rayos de luz que van dirigiéndose a cada uno de los seres con estos las enfermedades que pudieran estar padeciendo a nivel físico esas dificultades a nivel físico como también esas dificultades o problemas a nivel mental esos engaños desaparecen y Imaginamos cómo pues estos estos engaños, estos problemas, estas enfermedades van um, separándose de ellas, se van eliminando de estos de estos seres. Todos los seres se libre todos los de todas las causas sufrimiento y causa causas este sufrimiento. Todos los seres se poseen felices y las causas de felices. Sale luz de la compasión de mi corazón. Toca todos los seres y también las plantas, tierra, agua, aire. Transforma en la néctar medicina. Se cura a todos los seres, su cuerpo físico, los enfermos, todo tipo de enfermos. Se libre su mente tan gozoso, libre de todos los engaños. Se pacifica su mente. Se libraron todos los sufrimientos, ataduras de los engaños. Propio poder de las virtudes acumulado a través de nuestra palabra, trabajo e intención. pacifica todas las guerras en el mundo, tenga armonía en el mundo, en la sociedad, entre familias, la vida personal. Todos los cánceres se curan. Los médicos encuentran las medicinas para curar todo tipo de cánceres y enfermos. Tenga éxito todo tratamiento por los enfermos. Todos los seres Comprendas. está influenciada su mente por el ignorancia y el ego. Se sea libre a duras de los egos.

ཨོཾ་བོ་རེ་ནུ་ཝ་ར། ཛཱ་ཛ་མི་ཉེ་དུ་ ཐུབ་ལ་བོ། ཨ་ཡ་ཀ་མ་ ཛོ་གེ་ནཱ་དུ་རོ། ཏ་མི་ཉེ་ནཱ་ད་མི་ཉེ་ཡི་ད། རིན་པོ་ཆེ་རི་ཝོ་ བོཛ་མེ་ཞིད། ཛོ་ཡོ་བ་མ་མະབ་ཡ་རོ། ཨོག་ལ་རོ བོཛ་ཡ་ནོ་བོ་རིན་པོ་ཆེ་ ཛོ་བ་རོ བོཛ་ཡ་ནོ་པོ་རིན་པོ་ཆེ་

제단장네 인내도 외동원 세월을 하쇼. 달으다. 응? 으흠. 달에 나가서 간제 응. 아, 안 잔죽스 샘고 탈에 롬정제, 퇴바치. 어디게니 저 개월랍치 못 사고요. 그래서. 응? 식 Y pues nosotros hemos reflexionado acerca de lo que es la mente de la bodichita, hemos estudiado, hemos pensado en ella, la hemos contemplado, hemos generado fe en esa mente de la bodichita y por lo tanto hemos creado gracias a ello una acción virtuosa grande. Hemos realmente hecho una gran acción virtuosa y también por lo que hemos llevado a cabo, pues también hemos purificado esas grandes negatividades en nosotros. <t original> uh <-huh. tuaressa> uh -huh. entonces toda esa reflexión que llevamos a cabo acerca de la ecuanimidad las oraciones acerca de la ecuanimidad esa, el dirigirnos a cultivar lo que es esa ecuanimidad eso también está favoreciendo a la boita <tuaressa> Entonces, si, uh -huh. Y si nosotros también pues acerca de ello lo lo recitamos todos los días y no solo lo recitamos sino también lo reflexionamos, lo contemplamos, lo meditamos, pues eso nos está también ayudando a acercarnos a esa mente a la bodichita. んどどね、あの、根蔵、かんでて、がれてけど、ね、え、根蔵、あの、審にもの、南とこんかん <coughs> lo que nos está acarreando todos esos problemas que experimentamos pues son los engaños y esta mente conceptual. ね、え、絶然、うん、てちと、根蔵、あの、審で、ね、ギベシム、こみゃ。ジャンジュシム、こみゃ。シェラップ、こみゃで、ね、けちんぶれです。<coughs> Por esa misma razón, es muy importante que nosotros pues meditemos, en, generemos una mente virtuosa meditando en lo que es la bodichita, meditando en, um, en la sabiduría, meditando en la compasión. Mm. Mm. De esta manera, pues estamos consiguiendo esa paz mental y también, pues estamos purificando nuestros oscurecimientos, y así es como llegará esa felicidad. Ani. Uh -huh. <coughs>

que En general, pues podamos en esta misma vida, ya sea a nuestros familiares, a nuestros amigos y también incluyendo pues, a in los incontables números de seres, ese deseo de que ojalá se puedan encontrar con la felicidad que tanto desean y poderse liberar del sufrimiento. Mm. No eres, ¿no? Gracias. Mm. थाहा भयो <laughs>